Bienvenidos al Santo Evangelio de hoy, miércoles 12 de junio de 2019. Primera lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo, como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva, no de código escrito, sino de espíritu, porque la ley escrita mata, el espíritu da vida. Aquel ministerio de muerte se inauguró por gloria, tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por el resplandor de su rostro, caducó y todo como era. Pues con cuánta mayor razón el ministerio del Espíritu resplandecerá de gloria. Si el ministerio de la condena se hizo con resplandor, ¿cuánto más resplandecerá el ministerio del perdón? El resplandor aquel ya no es resplandor, eclipsado por esta gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, figuraos cuál será el de lo permanente. Esto es, palabra de Dios. Salmo responsorial. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalzad al Señor, Dios nuestro. Postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Moisés y Aarón, con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor, y él respondía. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Dios les habla desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Señor, Dios nuestro, tú le respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalzad al Señor, Dios nuestro. Postraos ante su monte santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo señale así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos». Esto es palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Antes de que te vayas, agradecemos tus comentarios, tu suscripción al canal y tu like. Gracias.